Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. Bueno, el programa que tenemos esta semana, pues continuaremos con la línea de pensamiento que llevamos desde el comienzo. Y teniendo nuestra base en la epístola a los hebreos, en el capítulo 2, entre los versículos 1 al 4. Siempre, como nos enseña la séptima ley de la enseñanza, debemos de hacer un repaso. El repaso es importante para poder traer a memoria un poco de dónde venimos en nuestro último programa y lo que queremos establecer en la presente edición. Bueno, el escritor de Hebreos, como siempre decimos, es un cristiano, un santo, un pastor interesado en las personas a las que él se está dirigiendo, tratando de animarlas y tratando a la vez de advertirlas. Esa advertencia busca generar en sus corazones un ánimo para poder vivir una vida mucho más, digamos, excelente en cuanto a la experiencia con Dios. Él le dice que tenemos que tener más diligencia, más intención, mucha más responsabilidad en tener una atención, un prestar oído a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, quizá para este programa donde venimos un poco siempre tratando de hablar de esta gracia sublime, siempre en una forma en la que presentándola y siempre poniéndola como ese objeto en el cual nos inspiramos y recibimos, ¿verdad?, las bendiciones del cielo, como bien se nos enseña en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, ahí sabemos perfectamente dónde se origina nuestra bendición, de dónde procede
toda la luz, toda la verdad, todo el amor, toda la misericordia, todos los dones, todo el cariño, todos los cuidados, todas las atenciones, todas las revelaciones, todas las inspiraciones, las iluminaciones, todo lo que tiene que ver con Cristo procede evidentemente del Padre, que es, digamos, la fuente principal en la administración de la Trinidad, donde podemos vernos inspirados y entendidos en cuanto a las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí para Pablo es importante distinguir la figura de la primera persona de la Trinidad, el Padre, del cual el Hijo habló mucho a lo largo de su ministerio terrenal. Constantemente él identificaba toda su misión, todo aquello que había venido a hacer, como una obediencia a la voluntad de su Padre. En ningún momento el Hijo se atribuyó una independencia, en ningún momento el Hijo se atribuyó una opinión propia, sino todo lo contrario. Él deja muy claro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí nos está hablando de la esencia de la propia comunión que el Padre y el Hijo tenían, aun cuando el Hijo encarnado tenía sus pies físicos aquí en esta tierra. Aun estando Él en esta tierra, su esencia y su divinidad no fue disminuida ni varió en ningún momento. Como estamos enseñando en estos programas con la carta de los Filipenses, sabemos que siendo en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Y sabemos que por el proceso de la kénesis o del vacío de sí mismo, ¿sí?, aquello que veló su gloria en cuanto a lo que Él era antes de que el mundo fuese con el Padre, como bien nos enseña en Juan 17, pues en este momento esa gloria quedó velada por su humanidad. Pero en ningún momento la esencia divina de Jesucristo fue afectada, ni disminuyó, ni se desvirtuó. O sea, todas las glorias morales estaban en su humanidad perfectamente, en una forma consistente y absolutamente equilibrada con su naturaleza divina. Nunca su humanidad contradijo lo divino, ni lo divino contradijo su humanidad. Como siempre decimos, esta naturaleza teantrópica, ¿verdad?, es absolutamente equilibrada y perfecta en el único hombre que ha podido existir y manifestar la vida, evidenciando estas dos naturalezas en un perfecto equilibrio, las cuales hoy sigue manteniendo. La hipóstasis, o sea, aquella acción por la cual se lleva a cabo, la experiencia por la cual el Hijo, siendo en forma de Dios, llega a ser hecho semejante a los hombres, pues es algo maravilloso, misterioso, y que siempre tendremos mucha dificultad de poder explicar en una manera, pues, como desearíamos en cuanto a una perfección, porque tiene cierto misterio. Pero a la vez lo creemos, lo sabemos y está respaldado por la Escritura. Por lo tanto, el Hijo, todo lo que veía hacer a su Padre, lo hacía y concordaba perfectamente. O sea, todas sus acciones, todos sus pensamientos, todo aquello que Él decidía o hablaba, evidentemente agradaba siempre al Padre, porque era como si el Padre lo estuviera haciendo, porque Él y el Padre eran una sola cosa, como bien nos enseña también en este Evangelio, en Juan 10. Él claramente manifiesta la unidad con el Padre en cuanto a que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como también nos enseña Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, en el versículo 9. Entonces, el verso 26 de este capítulo 5 de Juan dice claramente que el Padre tiene vida en sí mismo, y así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, vemos que el Hijo en todo momento, aun teniendo en la misma naturaleza, nos presenta y reconoce que viene del Padre todo lo que Él está recibiendo, ¿sí? Verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo el proceso por el cual el Hijo, que Él, que era el Verbo,
aquel que estaba con Dios cara a cara, aquel que era Dios, aquel que era en el principio con Dios, ¿sí? Aquel por el cual todas las cosas fueron hechas, aquel por, sin el cual nada de lo que vemos existiría, aquel que era la luz, aquel que era la misma vida, aquel que a lo largo del Antiguo Testamento aparece en diferentes apariciones. Es muy bonito lo que nos dice, si me permitís ir al profeta Miqueas, permitirme que lo encuentre un momento. Y aquí, ahora venía a mi memoria, el verso 2 en la profecía en cuanto al lugar donde nacería el que sería Señor, Pastor de Israel, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Por lo tanto, muchas personas han interpretado a lo largo de la historia del cristianismo que esto que aquí Miqueas nos está enseñando tiene que ver con las manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, aquellas manifestaciones que preceden a la manifestación del Dios encarnado, del Cristo. Entonces dice que sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad, lo cual nos remonta a cuando nada era y solo Dios existía, y evidentemente después ya también nos introduce a las épocas. Entonces podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento muchas teofanías, muchas cristofanías, que son manifestaciones claras. A veces se le nombra como el ángel de Jehová, ¿sí? Josué pudo ver, evidentemente, en el capítulo 5, el varón con la espada desenvainada, a quien él mismo se identificó como príncipe del ejército de Jehová. Por lo tanto, aquí lo que estamos entendiendo es que este Cristo, quien posee la vida, quien posee la deidad en él mismo, su encarnación y su presencia aquí en esta tierra es únicamente con el propósito de buscar y cumplir la voluntad de su Padre, lo cual nos recuerda en una forma muy clara en el huerto de Getsemaní, donde por tres veces ora y dice: Señor, si es posible, pasa, si es posible, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que no sea como desea, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Evidentemente, en ningún momento podríamos pensar que Cristo está contradiciendo la voluntad de Dios o que está tratando de buscar otro camino, porque entonces estaríamos torciendo la línea de pensamiento en la cual Jesucristo siempre ha estado, porque Él vino a este mundo para poder cumplir con esta voluntad, y esta voluntad tenía que ser llevada a cabo en el Monte Calvario, en Jerusalén, en el año 30, muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Por lo tanto, nada tendría sentido si sin la cruz. La cruz es el fundamento principal de todo lo que está antes y de todo lo que está después. No el madero, sino la persona que murió, evidentemente, sobre ese madero. Por lo tanto, en todo momento aquí el asunto de que se haga tu voluntad es recordarnos realmente el sufrimiento, es recordarnos la condición y la experiencia que el propio Hijo de Dios no pudo evitar, porque en esta condición de hijo, como bien nos enseña el capítulo 5 de la epístola que estamos leyendo, dice claramente: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, en su padecimiento expresó la conducta perfecta de un hombre. O sea, él en su humanidad pudo conducirse con una perfección como ningún hombre desde la creación y evidentemente hasta el fin de los siglos podrá expresar nunca. Por eso, hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, siendo templos de Dios, como bien nos enseña la Escritura, podemos seguir sus pisadas, y andar como Él anduvo, teniendo, siendo como Él es en este mundo. Tenemos que tener esta igualdad con Él en cuanto a lo que somos
en la naturaleza que Dios nos otorgó. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, pero nunca en igualdad con el Santo Hijo de Dios, que es sin pecado desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso Él puede compadecerse, sí, de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue experimentado, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, en nuestra condición, pero sin pecado. Es muy curioso ver, un poco a colación de esto, que en el propio capítulo 8 de Romanos, la Biblia nos enseña que después de poner un fundamento sobre que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos dice que hay la ley del Espíritu de vida, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, o sea, aquella ley que nos tenía esclavos, aquella ley que nos impedía, aquella ley que nos destituía delante de Dios, por cuanto todos habíamos pecados y teníamos el decreto de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que era imposible para la ley, por la naturaleza carnal, por nuestra condición humana, entonces, esto Dios lo soluciona expresando la sabiduría en la cruz. Por eso Pablo dice a los corintios que evidentemente Cristo es la sabiduría de Dios. Dice, Él fue hecho por nosotros sabiduría, justificación, redención y santificación. En la cruz, Cristo pudo expresar esta sabiduría que en sí y en esencia tiene que ver con el corazón del mensaje de la gracia divina, de esa gracia sublime que es condenar el pecado y salvar al pecador. Entonces, en esta condición de carne y a causa del pecado, o sea, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, condenó al pecado en la carne. Preciosa victoria la que tuvo Jesucristo en la cruz. Por eso tenemos que atender con diligencia las cosas que hemos oído, porque las cosas que hemos oído provienen. Entonces provienen, como decimos, de donde hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, por el Padre. Entonces vemos que este Hijo, que aprendió obediencia, exhibiendo una santidad en toda su conducta, una gloria moral en todo lo que fue su existencia terrenal antes de su encarnación y, por supuesto, también antes de su resurrección y consecuente glorificación en cuanto a lo que es hoy su naturaleza, sentada a la diestra del Dios Padre, donde siempre mantenemos y recordamos que Él sigue siendo el Hijo de Dios y sigue manteniendo su humanidad glorificada y, por supuesto, su deidad intacta, como siempre la tuvo desde la eternidad. Por lo tanto, esta humanidad glorificada es con la que Él va a regresar, como siempre decimos, a juzgar a este mundo, a establecer el reino milenial y, por supuesto, a garantizarnos el estado eterno de las cosas, que ya está absolutamente asegurado por su muerte y por su resurrección. Y dice el verso 9, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, habiendo sido perfeccionado. O sea, esta es lo que podemos comprender y lo que podemos entender en la antesala de Getsemaní, antes de la cruz, horas antes de la cruz. Cristo, con una manera preciosa, está diciendo, sea tu voluntad. O sea, no, por favor, no quiero hacer otra cosa. Sencillamente quiero acabar con esta voluntad de mi Padre. Me quedan horas para la cruz. Este proceso intensifica mi agonía. Sé perfectamente que voy a tener que soportar y cargar el pecado. Voy a tener que soportar la ira del Dios Santo. Voy a tener que soportar por un momento la rotura de la comunión con su Padre, que desde la eternidad y hasta la eternidad no había sido interrumpida ni un solo momento. Pero sabemos que en esas horas de tinieblas, Cristo gritó desde la cruz, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos enseña claramente que en este momento el Hijo estaba soportando sobre sí el pecado de la humanidad y llevando a cabo el siendo el sacrificio expiatorio por los pecados y siendo el sacrificio propiciatorio, satisfaciendo
evidentemente, la ira y reconciliando al pecador con Dios. Entonces, por ser quien él era, en su naturaleza humana y divina, él pudo llevar a cabo esta obra. Y por eso, aunque descendió inerte de la cruz, aunque descendió un cadáver que llevaron a un sepulcro comprado por José de Arimatea, sí, aunque esto fue así, Cristo en espíritu venció. Él derrotó a la muerte. Las ligaduras de la muerte no lo pudieron retener claramente, como bien el salmista David nos enseña en sus salmos proféticos y mesiánicos, y evidentemente el propio Pedro también en sus discursos del libro de los Hechos también nos lo recuerda. Entonces, por eso el Hijo puede decir estas cosas, y por eso el Hijo puede mostrarnos esta gran lección en cuanto a estas palabras que estábamos hablando. Entonces, Él no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió, la del Padre. Bueno, pues con esto estamos ya concluyendo este programa de hoy, y recordamos que prestemos atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque las cosas que hemos oído provienen del cielo, ¿sí? De ese Padre de las luces, de que toda buena dádiva viene del trono de Dios, donde no hay variedad ni sombra, donde no hay mutación. Ahí podemos, con nuestra fe, adorar al Dios Padre, adorar a nuestro Salvador, evidentemente por la inmutabilidad de sus decretos, por su bendita y perfecta soberanía. Por favor, querido oyente, atienda a las cosas que ha oído. Y como este escritor de Hebreos animaba a sus oyentes y a sus destinatarios, hoy este libro que quedó registrado en la palabra inspirada de Dios, también le anima a usted a prestar con más diligencia atención a las cosas que ha escuchado. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.